Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Ortiz, Cultura de Paz, Un Estilo de Vida. De GES TV, te aprendiendo. El programa de hoy con Laura Wiener será sobre resiliencia en los adolescentes. Laura, buenos días. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Oye, eh, el tema de hoy, resiliencia de adolescentes. Tema súper interesante. Y, y cuando está, en algún momento me han preguntado, ¿la resiliencia está de moda? La resiliencia está de moda, podemos decir que sí. Sin embargo, es algo que siempre hemos tenido como personas. Ahora nada más la nombramos. A partir de un tiempo para acá se está utilizando mucho este término, que en, en un principio se utilizó más en lo que era la ingeniería para poder malear a los materiales, ¿no? De ahí claro. viene la palabra resiliencia, que es la capacidad de adaptación de un cuerpo. Pero ¿no? entonces, se, se menciona a últimas fechas, pero. Como lo dices, no está de moda, es algo que el ser humano tiene, ¿es así? El ser humano lo tiene, lo puede utilizar, lo puede aprender, se puede exponenciar, o sea, es algo que aparte siempre hemos tenido, es esta capacidad de adaptarnos. Entonces, ¿qué sería la resiliencia para que nuestros jóvenes que nos están escuchando eh, lo entiendan de una mejor manera? La resiliencia es esta capacidad que tiene la persona de adaptarse de a situaciones adversas, a situaciones difíciles. esta capacidad de poder moldear qué te está pasando, lo, cómo lo estás viviendo, a la situación para no tener un rechazo, para no quedarte fuera de ella. Entonces, yo soy adolescente, uh -huh. tengo un problema uh -huh. y ¿qué tengo que hacer para, para tener estas, estas capacidades para salir adelante? Lo primero y lo más importante para poder desarrollar la, o, o llevar a cabo la resiliencia, es darte cuenta de tus cosas, de tus formas, de qué tienes tú. Para poder ser resiliente o para darte cuenta que estás siendo resiliente, es importante darte cuenta de tus sentimientos, del problema que estás pasando, qué te generan, cómo te sientes con esos sentimientos. Esta capacidad entonces de poder decir, cuando a mí me pasa esto, me siento enajenado, me siento que quiero explotar, no me gusta lo que me está pasando, me hierve la panza, todo este sentimiento que genera en mí para poder decir, ¿y ahora qué hago con el sentimiento? ¿y ahora qué hago con lo que me está pasando? Porque si no nada más lo mantengo aquí y han visto una olla express cuando es, cuando empieza a salir claro. el vapor, no lo podemos parar, tú pon la mano encima del vapor de la olla express y te quema, automáticamente claro. la quitas, claro. entonces se vuelve un estallido de sentimientos y eso no es res eh, resiliencia. Entonces, por lo que escucho, eh, Laura, eh, el inicio del proceso de resiliencia o el proceso resiliente es identificar tus emociones, identificar qué estás sintiendo con esto que me está pasando. Uh -huh. Bueno, el sí, el inicio es a partir del problema que estás viviendo, de esta adversidad que te estás enfrentando o que la vida te está poniendo, porque muchas veces pensamos que que no porque no tengo un problema grave como, no sé, que me quiten un trabajo, que se muera un abuelito, que, hay, que, hay, que haya un accidente. Pareciera como que me tengo que quedar ahí y, y aceptarlo, y pues resignarme, y pues lloro, y ya se me, ¿no? Y la vida continúe como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Pero son cosas muy difíciles de vivir. Son cosas, sobre todo en la adolescencia, que se quede un papá sin trabajo, que te cambien de casa, que no pasaste los exámenes, que se muera alguien cerca de ti, que un amigo tenga un accidente, no tienes por qué quedarte con todo eso dentro de ti. Entonces, el primer mensaje que, que le podríamos mandar a, a los jóvenes es de que cuando están en una situación que les desestabiliza emocionalmente, como es una, cualquier tipo de pérdida, ¿no? Pérdida ¿Sí? de, de un familiar, pérdida del de, de estado de. Escolar adecuado, de que reprobaron, que la novia los dejó, que no los dejó, porque, porque en esta época, híjole, cuando estamos adolescentes, el que el novio o la novia nos deje, estamos así casi, casi que lo, lo peor que nos pudo haber pasado. Y, y entonces es entender que es un momento de crisis ¿Sí? y por lo que tú nos comentas, eh, es identificar qué es lo que yo estoy sintiendo como dentro de mí para poder empezar a trabajar, ¿sí? Claro, es así. porque si tú no identificas qué es lo que está pasando de ti, pues ¿qué vas a trabajar? Exacto. ¿No? Entonces muchísimas veces es, tú eres, tienes que ser valiente, tú vas a salir adelante y todas las personas de tu alrededor, sobre todo los adultos, están esperando que tú digas, eh, te dicen estas frases, tú puedes, tú sigue adelante, eh, todo va a estar bien. Pero realmente no es bien. Échale ganas, échale ganas. ganas. O sea, es algo muy común, échale ganas, ¿no? Y la verdad es que no quiero echarle ganas ahorita. Y ahorita lo no, menos que quiero es eso. Lo que más necesito es reconocer mi tristeza, claro. reconocer mi enojo, saber lo que me está pasando. No por eso quiere decir que avientes las cosas en tu cuarto. Uh -huh. Reconocer tu enojo no quiere decir voy a pelearme con el mundo. Reconocer tu enojo es saber cómo te sientes, qué te está pasando, por qué me siento enojado. Que es estar enojado. Igual con la tristeza cuando tienes una pérdida. Es súper importante saber estar en los la, en sentimientos, pero, pero nada de no lo estoy sintiendo. Es que yo, ser valiente no quiere decir que no sientas tus sentimientos. Ser valiente es estar triste y reconocerlo. Ser valiente es estar enojado y reconocerlo. Exacto. Ser valiente es reconocer lo que te está pasando. Eso es ser valiente. Súper bien, bien lo dices. Es, cuando dices estoy triste, es ser valiente. Estoy enojado, pero expreso adecuadamente este enojo: es ser valiente. Claro. Reconocer el miedo, que es algo que no nos gusta reconocer, el miedo, porque eso nos hace ser este, cobardes. Claro. ¿no? El que tiene miedo es cobarde, no. El miedo es una emoción natural del ser humano, jóvenes. ¿no? Importantísima parte. Claro, porque es el que nos hace que nos movamos. El que nos quitemos, el que avancemos, el que nos defendamos, el que el, no, nos ayuda mucho el miedo. Claro. El miedo es el que te dice cuando estás parado, cuando te, te vas a aventar del boni, o te, en la uh -huh. bici, en el, sí. ¿no? Cuando tienes estas aventuras que todas las tenemos, el miedo es el que dice, a ver, espérate, si te avientas, te puede pasar esto. Si te avientas por acá, te puede pasar lo otro. Pero si te pones casco, no, pues sí, aviéntate y disfrútalo, ¿no? El miedo te ayuda a tomar las mejores decisiones. Claro, fíjate. Esto que, que dice Laura es, es impresionante. Con el miedo se generan ciertas hormonas. Y que cuando tienes el acto que te, que te genera miedo es lo que te hace esto de la adrenalina. Cuando me, me voy por la montaña rusa o me aviento al Bon y eso, el miedo a lo que va a pasar es lo que me hace disfrutar. Y negamos que existe el miedo, fíjate. Y sí, me lo que estamos perdiéndonos, ¿no? <laughs> claro, entonces, segundo punto. Primero es este. Y, Reconocer que estoy en una crisis y que esas crisis me están generando ciertas emociones. Y segundo punto o tercer punto es que, que estas emociones generan en mí algo y que pues tengo que, que ver hacia dónde me muevo, ¿no? Claro, esto que está diciendo es hacia allá vamos. Ya que estas emociones se están generando en mí, entonces puedo tomar decisiones, puedo o sea, empezar a tener enfrente de mí opciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo claro. hacer con esto que me está pasando? El miedo o la tristeza me ayuda a identificar con estos químicos o estas cosas que nos pasan en el cuerpo. Nos ayuda a identificar qué quiero hacer. Y entonces puedo empezar a ver: bueno, pues quiero llorar, quiero hablar con alguien, quiero, necesito una terapia, necesito platicárselo a mis papás, necesito un consejo. ¿no? Ahí entonces es cuando empiezas a utilizar. Quién eres, empieza a utilizar tus herramientas claro. y las herramientas de alrededor, porque no nada más sales adelante por ti mismo, claro. sales adelante porque estamos rodeados de gente durante la crisis. Entonces, claro. esto de irte dando cuenta de tus sentimientos es tan, te genera también opciones, te genera probabilidades, siempre y cuando también tengas bien detectado que hablar con los demás es también una herramienta, hablar con, y pedir ayuda. También es de valientes. No, no, no tiene nada de malo decir a claro. la gente me siento mal. Fíjate esto que comentas, Laura, eh, me, me lleva a lo que luego platica uno con los jóvenes que cuando estás en contacto con ellos, ya sea en terapia o cuando vamos a las escuelas y que dicen eh, yo quiero estar solo, o sea, yo resuelvo mis problemas solo, con que yo me den oportunidad de aislarme lo voy a resolver. Eh, ¿Tú qué opinas de eso? No, a mí me parece que no es una solución estar solo cuando tienes problemas. Si sí recomendamos el, en, la, en el momento de que te está pasando algo, para poder identificar qué te está pasando, estar solo contigo mismo. Pero eso no quiere decir que te aísles del mundo. Eso quiere decir que te tomes un tiempo para verte a ti, te conozcas y te escuches y ve, identifiques lo que te está pasando. Pero estar solo, sin un consejo, sin compartirle a alguien que te está sintiendo mal, que, que no sabes qué hacer, que el mundo se te viene encima, que no, no, no ves ni para dónde, no encuentro ni salida, me quiero morir. Todas esas cosas, si se quedan aquí adentro, se polarizan a otros problemas. Claro. En vez de que se resuelva este problema, que es que la novia te abandonó y ahora qué quiero hacer, o que el novio ya no te pela, o no sé, que reprobaste claro. y no sabes cómo decírselo a tus papás, en vez de que se vea solo ese problema el que estás enfrentando, vas a generar un problema mayor. El quedarte claro. aislado va a generar que esto se vuelva una bomba de tiempo. Claro, y, y lo que decíamos en otro programa, que efectivamente, el conflicto que tiene uno cuando está joven o cualquier persona, o sea, no hablamos de adolescentes, cualquier persona, para nosotros es el problema más grande que existe en el mundo. Uh -huh. Cuando, bueno, no es que minimicemos, los validamos esos problemas, pero es un problema, y que es el problema seguramente tiene una solución, uh -huh. seguramente tiene una solución. Uh -huh. y, y que lo importante de compartir es que nos demos cuenta que como el mío hay muchos más problemas y que hay muchas formas de resolverlo. Entonces, fíjate todos los, los, los puntos que ya nos dijiste de un proceso resiliente. Primero, identificar que tengo un problema, que el conflicto se ha convertido en un verdadero problema para mí. Dos, identificar qué estoy sintiendo, qué emociones eh, me generan este, este problema. Tres, una vez que ya me di cuenta de estas emociones que tengo, cómo las voy a expresar, cómo, cómo eso qué me va a, a, a generar, ¿A qué, a qué conductas, a qué cambios. Eh, el, el saber eh, estar solo en momentos, solamente para la reflexión, para poder incorporar este, este, esto que me está sucediendo, tener claridad y luego compartir. Quinto punto, compartir. A ver, utilizar mis redes de apoyo, mi familia, mis amigos, mis maestros, como, como poder ver, ¿no? Porque aparte, compartir te va también a ayudar a ver posibilidades nuevas, ¿no? Claro. Tú vas a resolver el problema, pero compartiéndolo puede decirte alguien más: Pues a mí, cuando me pasó esto, pues yo lo que hice fue esto, esto, esto y esto. esto. A lo mejor tú dices yo no quiero hacer el, el, el punto uno que hizo el, mi amigo, pero puedo hacer el punto cuatro porque es lo que me queda a mí. A lo mejor yo no quiero acudir, a lo mejor yo no puedo hablar con mi papá. A lo mejor mi papá es una persona que no es tolerante, que me que no le va a gustar lo que le voy a decir. Pero ¿qué tal acercarte al maestro, no? O ¿qué tal acercarte al papá de tu amigo que él sí escucha, no? Entonces. Yo no digo que todas las opciones sean para todos, ¿no? claro. sino tú tienes que encontrar las tuyas. Eso es enfrentarte al problema. Para eso es darte cuenta de lo que estás viviendo. Y yo entiendo que muchísimas veces nuestros papás, nosotros como adultos, pensamos que sus problemas no son importantes. ¿no? Pero si ustedes vienen, se acercan a, la, a las personas y le dan la importancia que tiene ese problema para ti, entonces ponemos atención. ¿No? Yeah. Pero si ustedes no nos mencionan lo que están pasando, lo que les está haciendo sentir eso, pues a lo mejor nosotros por eso también decimos, nosotros adultos decimos, no era tan importante porque pues, vino nada más y me lo platico y se fue, ¿no? Pero no, pónganle atención y digan, sí me está pasando esto, mamá, sí me está pasando esto, papá, hermano, primo, abuelo, profesor, no sé, mi director, tengan esa... Parte de que sí, decirle al mundo, no es, no, decirle al mundo no es que se vaya a acabar, ni que tu problema es el peor del mundo, sino simplemente tengo un problema. Porque, aparte, les quiero decir una cosa importantísima: ustedes no son el problema, tienen un problema. Claro. No, lo, no lo generen hacia ustedes, nadie los va a ver a ustedes como el problema, nada más me, me está pasando esto, el problema está ajeno a ustedes, lo podemos resolver. Claro, el problema está aquí afuera me está sucediendo a mí, sí, pero yo no soy el problema. El problema es todo lo que está alrededor de mí de mi existencia, uh -huh. ya sea emocional, sea conductual, sea. Hay, hay algo que está sucediendo que, que no he podido resolver y que por eso se convirtió en un problema. Porque este tipo de situaciones las vamos a tener durante toda nuestra vida. Los, los conflictos los tenemos toda la vida. Los que no alcanzamos a resolver de manera. Eh, rápida o de manera adecuada en, en, en poco tiempo, se van convirtiendo en el problema, pero es algo que está aquí afuera, algo que no se ha podido resolver en un momento adecuado o de la forma adecuada y que, bueno, finalmente sí tienen, sí tienen solución, ¿no? Sí tienen solución y que algo importante que escucho, Laura, es nosotros los adultos, específicamente padres de familia, que validemos las emociones de nuestros hijos, y, y que les pongamos atención que el problema de ellos sí es importante sí quisieras ahondar un poco en esto para mí es muy importante para mí hablar de este tema porque muchas veces lo que yo me he encontrado en los estudios en mis pacientes y en la gente que acompaño y atiendo es esto es que no me siento escuchado y eso genera otro problema porque aparte del problema que ya traía yo aparte no me estás haciendo caso y, y cuando no me ves es, es un dolor inmenso se genera otra parte, otro problema, pero aparte emocional sí. que se queda. Porque, porque el ser humano, somos un ser que genera expectativas. Siempre. Y entonces cuando yo, yo adolescente, me acerco a, a ti como mi madre, uh -huh. la expectativa que tengo, aunque sea inconsciente, es, uno, ser escuchado y dos, ser entendido. Sí. Las y, dos cuan, que... y cuando no lo logro, híjole, bien dices, ya tengo otro problema, ahora me siento. No atendido, esa frustración que me da el no ser atendido, no ser escuchado, potencializa mi problema. Claro. Y entonces vienen los pensamientos de no me quiere, no me entiende. No soy importante. No soy importante para ellos. Entonces, ¿qué pasa con esos sentimientos en mí que me desvalorizan? Automáticamente tu valor se cae hasta el piso. Claro. Se va abajo. Y no es que ni los papás lo hayan hecho a propósito, ¿No? ni bueno, tú no, no. No, no seas una persona valiosa. Es que todo eso se genera en nuestra cabeza a partir de lo que sentimos. Por eso es importante que lo que sentimos no dejemos que se salga de control, que se vaya a otro lado. Expresarlo, saquen lo que les está pasando adentro, cómo se sienten. Decirte, decir cómo se siente hoy en día es mucho más fácil que antes. Los papás a veces no sabemos, no entienden. Que le, el, el comunicar un sentimiento es igual de válido que comunicar el problema. Claro. ¿no? Igual de válido. Claro, somos, ya decía, hoy en el programa de radio que tuvimos, nos decía eh, una, eh, los jóvenes, uno de los jóvenes que, que hizo llamada telefónica, que están en una, que ahora ellos sienten que están en una generación en donde eh, se trata de gestionar sus conflictos a través del diálogo, ¿no? de, del diálogo y de la no violencia. Y esto habla de que cada vez eh, hablamos más o, o tenemos eh, más apertura a hablar de las emociones. Y, y creo que, que hace rato dijiste algo importante. Todos los adultos somos responsables, digo, es mi interpretación a lo que dijiste. Todos los adultos somos responsables de lo que les sucede a nuestros jóvenes. Entonces, jóvenes, no tengan, no tengan pendiente. Expresen cuando se sientan en una situación adversa, acérquense a, a, no a un adulto, pueden a uno a uno o más adultos, para que ustedes puedan armar criterios de qué hacer en este problema. Esto, de, esto me, me encantó que lo dijiste. Eh, entre, eh, cuando escuchamos a otras personas, podemos ver que hay muchas alternativas y yo tomar la decisión cuál es la alternativa y seguramente vamos a escoger la mejor. Cuando es única, no sabemos si es buena o mala. Simplemente era la alternativa. Cuando hay muchas, podemos... El ser humano tiene esa capacidad de, de elección. Es decir, a ver, de todas estas cinco, cuatro, diez, no sé, ¿cuál elijo? Uh -huh. y, y eso seguramente va a hacer que los jóvenes resuelvan mejor. Y seguramente aparte te va a llegar un sentimiento de confort, o sea, de alivio. ¿no? Al poder ver muchas alternativas y que puedas tú ser libre de escoger cuál es la mejor para ti, te causa una sensación de, entonces sí puedo, entonces voy para adelante. Porque muchas veces cuando te dicen, ¿esta es la que es?, esto es lo que te va, esto te va a resolver, ¿no? Sal adelante como tú puedas, ¿no? A ver, aviéntate, pues no, así no es, porque entonces me encajona y entonces me siento con una tensión de a fuerzas tiene que salir bien mi problema a partir de esta única opción. Claro, y eso en lugar de hacerte resiliente te, no, te no, retrasaría no, 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 tu sé. capacidad de resiliencia. Pues no, eso. no, no es que te la retrases, es que no la utilizas. No la Exacto. No te puedes retrasar, sino nada más lo único que te está haciendo es encasillarte, enajenarte, no te dejas ser tú mismo. Y cuando no actuamos en nosotros mismos, estamos actuando fuera, se vuelve un, un una, una enojo hasta contigo. ¿Y para qué hice eso? ¿Cuántas veces no te has sentido que cuando no actúas dependiendo de lo que tú eres? Dices, ¿para qué es eso? O sea, ¿qué tonto fui o qué tonta fui? Yo ni quería saber, yo ni hago esas cosas. Claro. Porque estás haciendo algo que no es lo tuyo. Entonces, algo para lograr eh, tener resiliencia en los jóvenes es que puedan elegir, fíjate, ya todo lo que hemos hablado, que parecen puntos aislados, uh -huh. pero juntándolos es, es a donde llegamos. Ahora esto último de la capacidad de decisión ante muchas alternativas va a generar que ellos... Para futuros conflictos, para futuros problemas, sepan de dónde de sus capacidades echar mano, de sus herramientas, de sus habilidades, claro. de sus experiencias. Pero ojo, porque fíjate que tener también muchas opciones genera un poquito confusión. de confusión sí. y de angustia, y qué tal que escoja el rojo y el, si el morado era mejor. No, para que esas cosas no nos pasen, es importantísimo conocer quién eres. Conocer tus herramientas, conocer qué es lo que te está pasando. Repasamos esto que dices: si identifico el problema que tengo, identifico lo que me está pasando con este problema, si es enojo, si es tristeza, si es frustración, identifico quién soy yo y qué tengo para poder enfrentar al enojo o a la angustia o al dolor. Entonces mis opciones se vuelven más claras. Ya no hay una confusión de cualquiera, aunque hayan mil. O aunque hayan tres, puedo tomar una decisión clara y eso claro. te genera. Háganme en cuenta que esta emoción que digo, ahora sí puedo, ahora sí lo que decía mis papás, tú puedes solo, a eso se refieren. Claro. Porque puedo con mis cosas, son mis, son mis decisiones, son mis elecciones, son mis capacidades, me hago responsable y entonces ahí es donde me vuelvo libre en lo que yo estoy haciendo. Que, que esto que, que comentas Laura eh, importantísimo todo este proceso que nos fuiste llevando nuevamente ya muy armadito y, y este comentario final que decían los papás ahora sí tú ya puedes solo fíjense nuestras generaciones de papás decían eso ahora sí ya creo que ya puedes solo ya ya te eduqué ya vas eso es resiliencia uh -huh. para que vean que no está de moda sino uh -huh. si no, bien lo decías pues es un conce el concepto, el término sí puede ser que esté de moda, pero esta capacidad que tenemos los seres humanos, los papás en otro momento en otras generaciones lo hacían, nos hacían resilientes, nos decían, órale, ahora sí ya puedes tú, ya ya tienes la capacidad vas. Jóvenes, ustedes tienen esas capacidades para salir adelante, ustedes tienen la, la, todo para ser resilientes. La cosa es que se la crean. Claro. Se, se sientan son, valiosos, ¿no? Sí, son valiosísimos. Todos los seres humanos, seamos quien seamos, en la edad en la que estemos, somos valiosos. Porque muchas veces dicen, es que son adolescentes. Sí. ¿No? Son adolescentes, apenas están empezando. No, hombre, no están apenas empezando. Ya, ya llevan, llevan un camino recorrido. Ya llevan experiencias en sus vidas. Y, y yo lo que digo, es que apenas tienen 15 años. Es toda su vida. 15 años. Es toda su vida. Para ellos es toda su vida, 15 años. Y toda una vida de experiencias, de emociones, de saber resolver, de poder enfrentar, de, porque muchas veces no se da, no nos damos cuenta, no le ponemos el valor suficiente que elegir entre cuando eres niño, ¿no? entre si quiero un balón o quiero unos patines, es este, es una elección importantísima en ese momento, porque va a ser con lo que voy a jugar durante Meses y meses y meses, voy a incorporarlo a mi claro. vida, va a ser parte de mi historia, va a ser mis caídas y mis derrotas. Como claro, mis claro, Entonces, ya tomaron decisiones importantísimas como irle a las Chivas o irle a la América. Es una decisión. Importantísimo, importantísimo. ¿no? de verdad, o sea, para el, para el niño, para el adolescente, eso es importantísimo. Bien dices, me quiero los patines o mejor el, el, el balón, porque eso le voy a pedir a Santa Claus. El, el hacer la carta a Santa Claus es decidir qué quiero en la vida para mi próximo año de juguetes. Porque aparte, lo que estamos platicando con esto, lo que es importante, no es el balón ni los patines, es que sepas. Que si tienes un balón, ¿en qué lo vas a poder usar? O si tienes patines, ¿para qué los vas a poder usar? Claro. Porque si los pides a la ventón, porque si nada más todo el mundo está pidiendo balón, porque es el mundial, pues entonces, ¿y yo qué hago y, con el balón? Sí, yo ni, me, ni, ni juego. Ni, ni juego fútbol, sí. <laughs> ni me gusta, ¿no? Claro. yo A mí lo que me gusta es la música, pero todos pidieron un balón. Claro. Entonces, eso es cuando nos quedamos enojados con nuestras decisiones. Y entonces, quiero otra cosa. Ya no estoy a gusto. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo le pedí a Santa, yo pedí en esta lista algunas cosas que no eran para mí, sino eran lo que los demás querían para mí. Pero fíjate Laura, que esto también sucede por, por la época en la que vivimos, en donde los papás queremos darle todo a los hijos. ¿Sí? O sea, piensa en balón, el balón. Piensa en guitarra, la guitarra. Piensa en este, patines, los patines. O sea, todo, 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 todo. todo. Y yo me acuerdo eh, que a nosotros nos decían, a ver... No le puedes pedir todo a Santa Claus, no le puedes pedir todo a los Reyes, no te puedo comprar todo. ¿Qué de eso si quieres? Uh -huh. O sea, nos, hay, nos escoge, nos, ah, escoge exacto, dos. dos. Escoge lo, lo que pueda. Sí, puede, no, ¿sí? lo que, entonces ellos, o sea, los adultos debemos ayudar acompañar a los jóvenes, a los niños y a las niñas a que elijan, a que tomen decisiones, uh -huh. o sea, que no no está todo ahí el menú, ahí como si fuera buffet de vida uh -huh. que que hay de todo para la hora que yo quiera escojo. o sea, eso no hace resiliencia. No, eso no hace resiliencia porque lo que hace es que no valorices lo que hay. Claro. Lo que le estaba diciendo, ahí puede haber mil, mil cosas enfrente de ti, pero si no sabes lo que es importante para ti, vas a escoger mal y no va a servirte de nada haber escogido. Oye, Laura, dijiste que es importante para ti, ¿Cómo les dirías a los jóvenes qué mensaje les mandarías a los jóvenes para que identifiquen qué es importante para ellos? Uh -huh. Lo más lo primero que tienen que ver para saber qué es importante para ustedes es quiénes son ustedes, porque a lo mejor si tú eres un adolescente que vives, eh, esto es un ejemplo muy 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 fácil. Si eres un adolescente que vives en una zona de calor, pues lo importante para ti no está parte del frío, ¿no? Lo claro. importante para ti es saber en qué momentos debes de estar en la sombra, a qué, o sea, que no te deshidrates, cómo vivir en una zona de calor. Eso sería un ejemplo así. Si lo importante para mí no es tener chamarra del, del América, ¿no? Si o de esas mejor, chamarras de marca que, que son calientísimas, que son toda... pero que son para, para, este, para esquiar. Sí, y no son para todos, ¿no? A lo mejor si vas, si la quieres tener, entonces sería porque. Va, puedes utilizarla en algún lugar, pero no para tenerla colgada en un closet, de que no, va a ser, no te va a dar un provecho. Claro. No te va a ayudar a ser mejor, a disfrutarlo. Ser mejor también es disfrutar una chamarra. ¿no? Entonces, darte cuenta en qué lugar estás. No es lo mismo que te digan, aprende a sumar en, primer, en ter, segundo, tercero de primaria, a que te digan, en preescolar, aprende a sumar. Todo tiene su lugar porque estamos su tiempo, en un momento. ¿no? Estamos en un momento, por eso tienen su lugar, ¿no? No podemos pedir para todos lo mismo. Entonces, esta capacidad de poder elegir las cosas viene desde conocer qué son las cosas. ¿Qué es lo valioso de la bandera, por ejemplo, ¿no? Para nosotros ahorita en este programa es valioso porque estamos en México, porque nos simboliza nuestra patria, porque representa muchas cosas. Pero a lo mejor en mi baño pero no, no tiene la, el mismo impacto, ¿no? claro. Que yo tenga una bandera en mi baño porque no la ve nadie, la veo yo, pero no la ve nadie, entonces hay que saber porque para qué son valiosas y dónde las cosas. y entonces son. eso ya podemos tomar la decisión que es importante para mí o qué no es importante, uh -huh. o sea todo lo todo todo lo que podemos tener a partir de, de, de nuestra necesidad uh -huh. de esta de esta, de la elección que vamos a tener, entonces haremos elecciones de cosas o de situaciones, o de personas, o de relaciones importantes. Y ¿sí? entonces el nivel de error baja. Porque no es que no está, o sea, está, equivocarse es lo normal, ¿no? Pero tu nivel de decisión de es mejor. No es que no es que sea bueno ni malo, es que es mejor porque va a sacar lo bueno, va a resolver problemas, va a darte opciones, va a dar, te vuelve tu herramienta. Entonces, vean, vean hoy, hoy la, la plática que nos está. Eh, eh, compartiendo Laura es importantísima para la vida jóvenes, esto de poder identificar quién soy, en qué situación estoy, qué capacidades tengo, en, me llevará a poder tener elecciones adecuadas que serán importantes en mi vida, el poder cuando estoy en un conflicto confiar en, en, en mis redes de apoyo que son la familia, los maestros, mis amigos, mi, fa, mi, mi, mi familia extensa, o sea, todo eso que nos llevará que nos llevará a poder tener elecciones adecuadas que nos lleven a alcanzar algo importante, la felicidad. Y a resolver. Claro. Y a resolver. Y la felicidad es estar resuelto, porque estás en paz. Claro. Cuando estás en paz, llegas a este nivel que, que las tiendas, este, cómprate esto y estás feliz. No. Es interior. La felicidad es lograr tu paz y que estés en una economía contigo, ¿no? Que no te claro. estés peleando porque... Elegir desde otros, desde los demás, es pelearte contigo mismo, es defraudarte, es no verte a ti, es darte la, la espalda. Entonces, sí tense cuenta que esta, esta, esto que estoy diciendo de saber quién soy también es darte cuenta que a lo mejor tú no puedes hablar con tus papás de tus problemas. Y no es que esté bien o esté mal, o que siempre tengas que hablar con tus papás de tus problemas. A lo mejor tienes a alguien cercano, un abuelo, un director, un tío, un primo. Y por ahí es también conocer tu situación. A lo mejor hoy tu papá no te escucha, a lo mejor tu papá hoy no está en el momento de escuchar, o tus papás, o, tus, o, o no tienes en la escuela a alguien que te escuche. Tienes que conocer qué es tu área, claro. pa, quién es tu red para poder acudir a ellos. Porque si acudes a alguien que no te va a escuchar, pues te vas, vas a, vas a La frustración, una, una, la frustración. Un, ¿no? ajá, va, rechazo, te vas a sentir rechazado. Y viene la frustración. No, no es que te rechacen, ¿eh? Te, siente rechazado. te sientes rechazado, eso es importante. Rechazado. Yo me siento rechazado cuando creo que no me escucharon, cuando creo que no me comprendieron, cuando me criticaron, ¿cuánto eso? Uh -huh. Yo me siento rechazado. Probablemente, o seguramente los padres nunca te rechazan. Uno se siente rechazado, ¿no? Y, y, y que algo que comentaste que, que me llama la atención: que, que la decisión es nuestra. Sí, y, y pedimos opiniones jóvenes. El pedir opinión no es que des, decidan por nosotros, decías, porque eso no nos va a llevar a, 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 a sentirnos realmente satisfechos. O sea, el, el ver las alter, alternativas que hay afuera es, 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 es para elegir yo. Para elegir yo, es súper importante porque les seguro les pasa, cuando, están, cuando llegas a alguna tiendita y de repente con tus amigos y vas a comprar papas, ¿no? A lo mejor unos piden con picante, unas con queso, otros, todos que están comiendo papas, pero cada uno tiene el sabor que le gusta, ¿no? Claro. Igual con una con un agua, ¿no? Llegas a la tienda de las aguas y cada uno pide su agua. Pones diferente. un ejemplo muy, muy, muy este que, que lo podemos eh, hacer bien para las elecciones. Las papas. Hay de sabores, pero además hay con picante, ¿no? Uh -huh. Y a mí me puede encantar el picante, pero ¿qué creen? ¿Que me hace daño? O, o las de mantequilla, pero la mantequilla me, me genera un problema estomacal tremendo. No tan solo es de esa gama lo que me guste, también debemos de tener cuidado lo que no me haga daño. Claro, es lo que es valioso para ti. Eso es, eso, eso es lo ¿no? importante. Por eso les digo que es importante reconocer que en las cosas también tienen val un valor. Claro. Y ese valor es lo que nos genera algo bueno, ¿no? Porque las papas por solas no tienen ningún valor. Lo que les da valor a las papas con queso es que a mí me gustan y me sirven para un tente en pie o para un lunch. O para que lo disfruto. Que ¿no? yo lo disfruto y que me lo como pero, bien. Pero, ¿qué pasa si esto que disfruto, Laura? a la hora que llega a mi organismo me va a hacer daño. No, pues entonces qué estamos haciendo, actuando en contra de mí mismo. Yo solo me estoy provocando un dolor de estómago. Claro, ¿no? que y eso me causa el yo mismo verme como un burro, o sea, qué burro soy que me como las papas y lo hago en automático. Que el, me pla está que el placer que el placer no, no, no sea superior al bienestar. No, 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 no. Claro, ni por hacer lo que los otros quieren. Jóvenes, pues hoy estuvimos platicando muy, muy, muy a gusto con, con Laura Wiener, que, que nos habló de, de la resiliencia y que, vean, no es moda, es algo que el ser humano tiene, esa capacidad que tiene el ser humano para salir adelante, eh, que nos estás diciendo, Laura todos los, 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 la, la, el proceso para generar esta resiliencia y la toma de decisiones que hoy pudimos estar hablando ampliamente hicimos la analogía con las papas con las papas este, ya industrializadas y, y, que, y que bueno pues eso espero que a los jóvenes les haya servido a los padres de familia que nos pudieron ver a los docentes que nos están eh, viendo en este programa que, que les sirva para poder ayudar a, a los jóvenes como siempre les digo, la responsabilidad del bienestar de los niños, niñas y adolescentes es de todos los adultos, no solo de sus padres, no solo de los docentes, sino de todos los adultos. Y, y es responsabilidad de, de que este mundo sea mejor pues, de los que hoy, lo, que hoy lo vivimos. Y es responsabilidad de todos, porque el bienestar de niños, niñas y adolescentes también es cultura de paz. El buscar el bienestar de ellos es... Está dentro de los marcos de Cultura de Paz y como se, el programa se llama, la Cultura de Paz es un estilo de vida. La Cultura de Paz la construimos todos. Hoy Laura nos está ayudando a construir esta Cultura de Paz con toda su experiencia, con todos los comentarios que nos, que nos das y te lo agradecemos mucho que puedas venir, a, ya es la segunda vez que vienes con nosotros a programas, muy interesantes los aportes que nos hace Laura. Laura, ¿quisieras decir eh, algún mensaje para cerrar el programa? que no se queden eh, ajenos a ustedes mismos, inviertan tiempo en quienes son, disfruten ser ustedes, porque es la única forma en la que van a poder vislumbrar un futuro, planear, llegar a ser quien pueden ser y esa felicidad que todos buscamos es a partir de disfrutar quién soy, porque si yo vivo en otra persona, en otra cultura, en querer siempre estar con lo que tienen los demás, eso Evidentemente me va a causar frustración, enojo, angustia, todos los sentimientos que no queremos tener. Entonces, yo les invito a que vivan en ustedes mismos quiénes son. Descúbranse ustedes mismos, véndanse ustedes mismos a partir de sus capacidades. Tienen un chorro de cosas que darle al mundo. Y eso es lo que mejor los va a dejar para una cultura de la paz, para una familia, para un proyecto. Te van a dejar preparado para hacer lo que quieras en el mundo. Sí, y eso que dice Laura. Disfrútense entendiendo que son únicos, que no hay nadie como ustedes, por lo tanto no quieran parecerse a otro, sean auténticos. Es mejor ser un mal auténtico, ¿no? que un buen imitador. O sea, sean auténticos, sean auténticos jóvenes de verdad, vale la pena disfrutarse tal y cuales son. Esto que dices Laura, disfrútense, 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 disfrútense ¿no? Bueno, Laura, muchas gracias por haber venido. Estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida de GES TV, TV Aprendiendo. Agradecemos a todos los compañeros de, de producción que hicieron posible este programa y especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Pues nos despedimos sin antes recordarles que la cultura de paz la construimos todos.